¡No! ¡Detrás! ¡No jodas! Tío, no me ha dado, tío. Le he ¿No? dado la E, macho, en vez de... ¡No ¡Joder, jodas, tío! tío! ¡Cagüen! ¡Cagüen! ¡No jodas! ¡Hala, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Que estoy solo! ¡Tío, ya habíamos llegado al final! Esto está... ¡Eh! ¡Qué susto! Ha empezado el 9. Bueno, pues yo... ¡No, no, no, no! ¡Aguántate conmigo un poquito! Ay, ¡por he favor! Parado de... He parado de grabar. Por favor, aguántate. Hazme un minuto de compañía. Por favor. No te Oye, digo, ¿no? Gigi, ¿eh? Muy buena partida, que me he puesto nervioso y no te he dicho nada. Tío, muy buena partida, ¿eh? Sí, sí, yo estoy contento, la verdad. Me jode haber muerto por un puto creeper por la espalda, ¿sabes? Total, o sea, ha sido de... Es que además lo he visto. O sea, no, no, pasa no. Nada, no pasa nada. No, lo que no sé es dónde están tus cosas. ¿Pueden desaparecer? Mis cosas han aparecido en otro lado. No hay. ¿Cómo no hay? ¿Por? Mis cosas han aparecido en otro lado. No te voy a decir nada porque sería un spoiler grande. ¿Vale? Pero mis cosas no han aparecido. O sea, yo he muerto ahí, pero antes de morir se te hace TP a otro sitio. Y es donde estaban todas mis cosas. Pero a propósito, o sea, es así. Sí, debe ser así, debe ser así. Ah, pero yo esto no lo sabía, no me acordaba. Pues yo tampoco, yo creí que moría en el mismo sitio, pero no. He muerto y he muerto como en otro lado, ¿sabes? Claro, y ahora, o sea, no tengo tus cosas. Tío, qué lástima, qué lástima. Menos mal que te da los diamantes. Ya, ya ves. Bueno, ahora voy menos mal que yo... te da los diamantes. Ahora hazte el pechote, lo único malo, tío, es que yo tenía una buena armadura. Bueno, y que estabas vivo, joder. Ay, en fin, tío, me da mucha rabia, ¿eh? Lo que pasa es que tengo todavía el templeque este guarro de cuando pasan estas cosas. Yo creo que es... de las pocas temporadas, igual es la segunda, que no llegó al final. Estábamos a punto, ¿eh? ¿Y qué ha pasado? ¿No tenías toda la vida? No, tenía 4 corazones. Y mucho corazones. Y mucho oro encima, ¿no? Eso sí. Eso, y hierro, no te digo el hierro que tenía encima. Tenía un montón. Ah, qué situación más inesperada. O sea, de verdad, lo único que me esperaba... Lo último que me esperaba de esto era yo ir solo al final. Un creeper por detrás, tío. Tío, es que ha sido de... Es que deberían... Qué puta mierda. Es que es lo que mejor, es lo que le pasó a... ¿Le pasó eso a Killer Creeper o a Kaumaru? A Kaumaru no le pasan todas. Lo raro es que no le pasan esta. Es una mierda de muerte, ¿sabes? Un creeper por detrás es la muerte más asquerosa después de todo lo que nos ha pasado. Madre mía. Es que pero te bueno, tienes... Que tiene... Ay, qué penita, tío, qué penita. Es lo que tiene Minecraft, sí. A mí me jode mucho, tío. A mí me gusta llegar hasta el final, coño. Es lo más divertido. Y lo he visto, que es como lo más... agridulce de todo, o sea que esto yo... Esto te lo voy a dejar para tu vídeo. ¡Oh! Yo lo he puesto en toda la partida de lo tenso que está. No lo asocio a ti, tío. Me he hecho tu cabeza. Pues ya está, te invocaré. ¡Qué lástima más grande! ¿Está mi cabeza? Claro, tu cabeza la tengo. Lo que no tengo son más manzanas para hacer... A ver, tengo... Bueno, antes de que te... Te pones una cabeza de oro, ¿no? No tiene sí, la he hecho ya. A ver, antes de que te marches... también tenías te la... Puedes comer, eso es la hostia. También tenías la telaraña, tú. Y este arco que tiene... Lo bueno es que tienes la mesa de encantamientos por ahí puesta, ¿eh? Sí, eso te imaginas. Solo faltaba. Sí, el primero en morir. Es que voy a ir con un... Ya, es que... Voy a ir con joder, un... El episodio 8, tío. Ha ido muy bien, ¿eh? Me cago en la leche. Qué bien lo hemos jugado, joder. Ya, tío. Ya, bueno, oye, tío. Me desconecto, Zadi. Te dejo. Bueno, ánimo. Tonacho, un placer enorme, ¿eh? Concéntrate, igualmente. Igualmente. Concéntrate, tranquilo, pásatelo bien. Que sobre todo ya sabes de qué va esto, de pasarlo bien y disfrutar. Solo y... queda eso, sí. Bueno. Hala, besitos congelados. Bueno, un besito.
Muchas gracias Claro, nada, por la hombre. partida. Hala, chao. Chao, chao. User disconnected from your channel. Sound muted. Bueno, pues nada. Ahora sí que estamos solicos. Ahora ya no hay ni compañía. Madre mía. Qué penica estar así en el episodio número 9. O sea, estando a nada del final, ha tenido que pasar esto. Qué necesario además, ¿eh? Porque mira que lo he visto venir, ¿eh? Mira que he visto venir la situación, pero digo, bueno, en fin. Estaba todo lleno de creepers, estaba todo lleno de gente por ahí, pero bueno, ya está. No pasa nada, no pasa nada. Nada, vamos a intentar recomponernos y vamos a llegar hasta el final. Ahora nuestra estrategia va a ser otra, obviamente. Ya no vamos a poder tener la estrategia ofensiva que queríamos tener al principio con Tonacho, porque estamos solos lo primero y luego está el tema de sus cosas. Y a él le ha quedado muy claro y él está muy tranquilo. Yo no sé dónde están sus cosas y yo no sabía que esto era así, pero si lo hubiéramos tenido en cuenta, no sé, las hubiéramos metido en un cofre o lo hubiéramos hecho de otra manera. Pero bueno, tenemos Sharpness 3 en la espada, tenemos también bastantes diamantes. Vamos a ver el tema del nivel, para lo que nos da. Es que realmente no sé muy bien qué hacer ahora, porque nos tenemos que ir ya para 0-0. O sea, tampoco tenemos tiempo de ponernos a hacer grandes maniobras con los niveles ni con los encantamientos. Supongo que quizá podemos subir un nivel la espada. Eso sería lo interesante, porque yo tampoco soy gran cosa arco. A ver, lo que tampoco vamos a hacer es tirarnos contra una pareja, ¿eh? O sea, vamos a intentar tener un poquito de ojo, de estar por ahí. Tampoco supercampear, porque eso es poco interesante. Pero es que claro, este hombre es el primero en morir, ¿no? O sea que tampoco voy a poder tirar yo contra alguien que esté solo. Pues vamos a ver para lo que nos dan los diamantes. Vale, aquí estaría un casco. Y ahora me daría para una pechera y unas botas. Buah, es que tengo un montón de protección. Buah, es que si tuviera sus cosas podría tener mucha más protección en la armadura. Y esto sería otra cosa. A ver, un casco va a empezar. Es que protege mucho más el diamante que el hierro. Por mucho encantamiento que haya, siempre va a ser más interesante tener el diamante. O sea, el diamante con poco encantamiento compensa más que el hierro. Vale, y con el ataque no pasa lo mismo, ¿eh? Es mucho mejor tener hierro con mucho encantamiento. Vale, a ver si conseguimos alguna protección, algún nada. Es que tampoco tenemos nivel como para empezar a tirar aquí pa 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 libros. Vale, perfecto. Protección 3. Aquí tenemos protección 3, ¿sabes? En el pechote, como dice Toracho. Pantalones y nada, aquí, botas. Esto es lo que creo que es mejor. Quizá no es lo súper mejor, ¿eh? Pero bueno, ya está. Uy, 5 nivelacos. Es que quizá con la Underpearl podemos hacer algo interesante, ¿eh? Porque es que yo ya voy todo cagado. Es que voy todo nervioso ahora. O sea, yo ya no estoy con todo el flow que tenía antes. Ni antes de hace años, ni antes de cuando estaba con Tonacho, vamos. Todo tiempo pasado fue mejor. Vale, mira. Así tampoco vamos mal, ¿eh? O sea, vamos prácticamente full diamante, que no está nada mal. Tenemos un arco que no está mal. Tenemos un enderpearl, tenemos vida. O sea, algo interesante podemos hacer. Pero lo que no podemos hacer es tirarnos contra las parejas. Así que nada. Tampoco 0-0 es lo mejor del mundo, ¿eh? Vamos. Tampoco es lo mejor del mundo. Y el agua se me da súper mal. Se me da súper mal porque no la conozco, porque esto. Pero bueno. A ver. Es que nada, tenemos que ir para 0-0. O sea, se supone que hay que estar en 0-0 a comienzos del episodio número 10. Y estamos lejillos. Vamos a ver si podemos coger un poquito más de nivel. Vamos a ver si podemos hacer algo un poquito interesante con lo que nos queda.
y tirar para allá, si es que no hay tiempo de más. O sea, yo me metería al Nether. Tampoco tenemos pociones, pero bueno, las pociones no me preocupa. Vamos. Vamos a ver. Flechas. Vamos a intentar ir a flechas. Aunque nuestro arco tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? Esto debería haberlo hecho antes con él, pero bueno. Por lo menos tenemos esto. Menos mal que se ha quedado conmigo 5 minutos, ¿eh? Porque justo ha muerto al final del episodio. Y si se llega a pirar así como... ¡Ah, me voy ya! ¡No! No sé qué tal irán los otros equipos, tío. Siempre hay alguien que quizá tiene una fortaleza en 0-0. Siempre hay alguien que llega todo motivado. Y... es que ni me acuerdo de cómo es 0-0. Sé que hay agua. A ver, ¿qué nos da esto? Damos protección. Eficiencia, tío. Eficiencia. Ojito. Eficiencia. Resucitar de los muertos. Lo que queremos. Buah, hemos tirado el tiempo ahora que te cagas, eh. Llevamos un montón de episodio y no hemos hecho nada. Estoy medio bloqueado, no estamos teniendo mucha suerte con esto. Pues que protección 3 llevaba en las botas. Y él tenía bastante oro. Yo tengo bastante, gracias a Dios. Pero bueno, tampoco tenemos manzana. Y en 10 minutos se supone que tenemos que estar en 0-0. Necesitaríamos un poquito más de flechas. 27 flechas. Espero que dure, espero que sea un combate que dure. Pero bueno, a ver. Necesitaríamos como 4 más de flint. Es que ahora con los escudos, tío, molaría haberme hecho alguna flecha guapa, alguna flecha de esas que te da algún efecto. Pero tampoco sé cómo se pelea con ellas. Es que esto molaba con Tonacho, joder. Ay, qué latido, qué latido. En fin. Pero bueno, episodio 9, ¿eh? Nada mal. Episodio 9, nada mal. Y tampoco ha sido un fallo de juego. Esto ha sido... que a veces se gana y a veces se pierde. A veces te tocan buenas cartas. Y a veces te tocan malas cartas. Y... nos han tocado buenas, en realidad. Vale, pues vamos a coger esto y nos piramos, ¿eh? No hay tiempo de más. Si tuviera más tiempo iría bastante machetado. Y me daría tiempo a preparar una estrategia, que es que ahora mismo no tengo estrategia ni tengo nada, porque tengo que ir pitando para allá y para cuando llegue todo el mundo ya se habrá hecho ahí su mapa mental del terreno, todo el mundo habrá empezado ya sus peleas y a mí no me va a dar tiempo a hacer nada elegante. Y entre que estoy acojonadísimo y que tampoco tengo yo todo el flow del mundo a estas alturas, pues... pero bueno, vamos a coger todo. Realmente no sé si lo vamos a usar, pero vámonos ya de aquí y de esta puta cueva. No sé. No sé. Es que tampoco sé si estamos muy lejos o muy cerca. Yo, es que puede ser que suba y me encuentre a alguien. Pues mira, lo que tendríamos que hacer ahora es coger manzanas rápidamente y nada, y pirarnos, porque tengo bastante más oro que manzanas. Estos son momentos decisivos en realidad. O sea, todo lo bien o mal que lo haga ahora puede ser que salga bien o mal. Pero bueno. Vamos a hacernos otro escudo, porque el que tenemos
Es que no me di cuenta de esto, macho. Estoy peleando. Y digo, ¡ah! Ahí se queda. Nada, vámonos ya. Vámonos ya porque en 10 minutos tenemos que estar ahí. Y estamos lejísimos. Vale, espero por Dios que vaya a ser de día ahora. Bien, 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 bien. Vale. Siempre es bueno ir con incluso tres cubos, diría, pero bueno, un cúbico de agua. ¿Esto qué es? ¿Está anocheciendo? Imaginas que hay alguien arriba. Es que me pegó el porrazo porque no tengo ni agua además. Ah, está bien, Sora, está bien. Madre mía, hasta aquí la Bedrock, pues estamos lejillos, ¿eh? Y necesitamos manzanas, no tenemos ni una manzana, colega. Así que. Uf. Bueno, me ha molado mucho, ¿eh? La partida con Tonacho. Que me estoy aquí consumiendo por dentro por los nervios. Pero muy bien la partida. Estoy bastante contento. O sea, en realidad ahora. Bueno, creo que puede salir muy bien la cosa. Pero la realidad es la que es. Es que todo el mundo tiene pareja. Yo estoy solo. Tampoco tengo las cosas de mi compañero. Y al menos tengo los diamantes. O sea que un par de porrazos puedo aguantar. Lo mío sería la batalla desde lejos. Pero. Yo me pongo nervioso y me dan ganas de tirarme, como los viejos tiempos. Yo soy de tirarme. ¡Uah! Y que salga bien. Antes salía bien, ahora menos bien. Uf. Pues ya vamos a faltar, ¿eh? Ya lo vamos a hacer regular. No vamos a llegar a tiempo al centro, pero. Es que no puede ser que tenga para dos manzanas de oro y no las use, porque como me falte vida ahí, espero por Dios que la pelea dure. Pero tampoco puede durar mucho. Bueno, venga, arriba esos ánimos ya, joder. Estoy aquí. Es que. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué susto, tú! Madre mía, tú. Qué innecesario eso. Innecesario para mi corazón y para pa, 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 pa. Y para el pobre caballo, claro. Venga, una manzanica, tío, una manzanica. Una manzanica. Aquí no creo que venga nadie, además estará todo el mundo yendo a 0-0. Venga, voy a ver si de aquí al final del episodio tengo ya lo que quiero tener. Y me voy corriendo. A ver, no creo que tarde más de 5 minutos. Porque el bioma en el que estamos se recorre rapidísimo. Y. Bueno. Lo recorreré de noche, pero no creo que haya ningún problema. Ya con toda la armadura que tenemos y todo. Y además tenemos más vida de la que realmente vamos a necesitar en el combate. O sea que. Eso sin problema. Y es que. Es que, claro, es otra cosa con Tonacho, porque uno podría estar cogiendo manzanas y tal. Pero estoy muy contento, del nivel al que hemos llegado. Y también estoy muy contento que todo el mundo haya llegado al final, porque ahora estará más interesante, pase lo que pase en la batalla, al final. Lo importante es el proceso, ¿no? Así que. A ver esto. No puedo creer que no esté saliendo nada, ¿eh? O sea, ya empieza a ser raro, un poquito raro esto. Pero bueno. Venga. Tío, que quedan 6 minutos y tenemos que estar ahí. Madre mía, llevamos ya casi 4 horas aquí jugando y hablando. Es que. Y ahí pensando. Pum, 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 pum. Pero bueno, esto es un poquillo, se aprende y no se olvida, ¿eh? Porque yo tampoco es que practique mucho esto. Y con cierta soltura se va llegando al final, vamos llegando todos. Así que me alegro mucho. No, pero sí que es cierto que para próximas temporadas quiero a ver si consigo recoger pedacitos de tiempo y darle un poquito más de caña, porque ya va siendo hora, ¿no? A ver qué tal.
Tío, no me puedo creer que no salgan manzanas, ¿eh? Es que debería irme ya. Debería irme ya. Bien, pues ya está. Mira, una manzanita. Y vamos a ver si hay otra. Y si no, me piro rápido. Si es que total, tampoco voy a necesitar toda la vida. Tengo la cabeza de Tonacho, que da el doble. Y el combate muy lento tiene que ser para que me falte. A ver. Pero al final tú estás con tu escudito. O sea, ser lento significa ser arco. Y ser arco significa estar con el escudito. Y es una cosa que se come muy lenta. Uy. Uy, ¿qué está pasando? Todo va bien, ¿no? Todo correcto. Pues ya está, se hace de noche. Se hace de noche y ese es el ultimátum que me da el juego. Así que vamos a ver si nos cae algo más. Y si no, nos vamos ya. A ver esto del tema del lag. Es que se soluciona un poquito. Es mucho mejor talar tronco que darle a las hojas. Pero bueno. Ay, qué curiosidad, ¿eh? Por saber cómo le habrá ido a los otros. Ha tenido que ser una partida interesante. Esta es la primera que no voy al Nether. Siempre suelo ir. Y no creo que haya estado mal, ¿eh? Porque. Bueno, perfecto. Pues ya está. Venga. Manzanita y va a casa. Porque si estuviéramos los dos, lo podríamos haber gestionado con alguna estrategia. Tenemos arcos y además buenos arcos. Nada, lo de las pociones al final, quizá la muerte de uno de los dos que ocurrió en el episodio 8, se podría haber adelantado el episodio 4, 5, 6 y mucho mejor así. Muchísimo mejor así por el equipo y por la pareja. Porque estar media temporada solico cuando los otros vas con grupo. Se nota mucho en la manera de jugar. Se nota que quizá incluso se podía llegar a ir más rápido. Pero, o sea, no más rápido, pero sí más eficiente, porque al final vas tú solo. Pero psicológicamente es demoledor, vamos. Tremendo. Que por cierto, gracias a Dios que ha dejado de llover, ¿eh? Porque a mí esto de que llueva me destruye por dentro. Bueno, sería medio interesante encontrarnos a alguien ahora, ¿eh? Incluso, diría. Que luego ocurre y no sé, me pongo a correr. Pero por si acaso, vamos a comernos una manzanita. Porque nos sobra la vida. Los otros van por ahí también. O sea que no hay nadie con super vida. Espero que sea un combate ahí medio equilibrado. ¡Epa! ¿Qué está sonando tú? Hostia, tú la peña esta otra vez. Uf, menos mal que no me han quitado. Madre mía, tú, qué pesados, colega. Es que cada vez que he salido, me los he encontrado. Es que además es una gente que yo no controlo nada, porque yo nunca. Esto quizás está feo decirlo, pero yo esta gente nunca me la había encontrado antes. Y te pegan unos porrazos y además son la culpa de que antes Tonacho casi muera, que es que está a punto de morir en el agujero ese. No me acuerdo ya ni en qué episodio, al principio. Por los ghosts estos, los fantasmas, los phantom, los mother phantom. Uy, vamos a ver si. Es que tampoco sé qué hacer aquí. ¿Qué hago aquí? O sea, es una gente que te persigue, que corre mucho más que tú, que te pega unos porrazos que flipas. Y a ver si cae la breva. Uf, tío, 6 niveles. La protección. A ver, venga. Un nivelico que me queda y. Power, tío, power. Qué mala suerte he tenido con esto. Pero en fin, o sea, al final lo que nos va a dar la victoria o la derrota es la estrategia, más que ese. Sí, un poquito más de armadura, sí, pero. Nada, tengo que intentar jugar bien. Vamos a hacer un poquito de limpieza de inventario. Pero tampoco tenemos pociones. O sea que. Al final las pociones son las que hacen que necesites tener un inventario guay. Pues a lo tonto tenemos otra vida entera solo con las manzanas, ¿eh? Porque 3 por 2 más 4 te quedan 10. Pues nada, ya final del episodio número 9. Mira, voy a mear y nos vemos en la batalla. Besico a todos y a Tonacho.